Son cardos, papá. Hasta lo agarra de ladito. Son cardos, Rodriguito. ¡No puede! Es un corazón. ¿Ya lo probaste? No. ¿Qué pasó? Me gusta tu producto porque tiene la base de saludabilidad, lo que está buscando la gente. No, saludable no, es menos malo. No te quise copiar, decir menos saludable, porque lo tuyo es muy extremo, compadre, la verdad. ¿Por qué le ponen azúcar al de vainilla? Yo realmente quiero que me dé alguien el fundamento de por qué le ponen azúcar. Para que nos guste. Es una ventaja competitiva. Tiene servicio 24 horas siempre y cuando exista una oferta, exista una demanda y haya repartidores disponibles. Y de todo lo que has vendido, esos 650 mil pesos, no, gracias. Parece que se mueven los gusanos. Güey. Sí, es romper el miedo. Exactamente. Sí. Vas, Artur. No, no lo he roto. Tú tampoco, Rodrigo. Estoy esperando que Arturo... Chin champú, a ver quién lo prueba. Pero el que pierde se friega. A la primera o dos de tres. Está buenísimo. Chin champú. Chin champú. Chin champú. Tómala 1-1. Ay, vas. Viene. Chin champú. ¡Venga! ¡Pruébala, papá! Están buenos. Están buenos. Con dos condiciones. La primera es que Tania te vuelvas completamente vegana. Y la otra... ¿Qué es esto? Es que si no te vuelves 100% vegana, que no participes en la empresa. ¡Ah, caray! ¡Qué la vendedora! Por eso, pero es que Benji tiene que ser una empresa congruente de gente vegana. ¿Sabes qué pasa en el mundo digital, en el mundo de las aplicaciones? Cuando se te ocurre la idea y luego te tardas mucho, que 3 años es una barbaridad de tiempo, resulta que ya hay decenas o cientos que ya lo están haciendo.